Bien, bueno, hay una jornada linda que se está dando a conocer, se está llevando a cabo en estos momentos en el Playón Polideportivo, un encuentro de hockey. Comentame un poquito, Betiana. Sí, realizamos un encuentro con juveniles, categoría juvenil. Actualmente en la municipalidad contamos con dos categorías, infantiles y juveniles. Ahora solo hicimos de la categoría juvenil. Vino Rivadavia, de nuestro pueblo, Tránsito, y bueno, sí, a presentar Temple, pero tuvieron problemas y bueno, eso. Estábamos tomando las imágenes en vivo de lo que está aconteciendo en estos momentos y la verdad que vemos el buen juego que están teniendo las chicas y además me imagino, digamos, la felicidad de poder hacer, concretar estos encuentros y también, digamos, ajustar tácticas y demás de todo lo que vienen trabajando durante la semana. Sí, yo siempre les digo que bueno, este tipo de partidos nos sirve a todas, a ellas y a nosotros como profe, para bueno, ajustar un montón de cosas, aprender y conocerse a través del mismo deporte. Comentame un poquito para todos aquellos que se quieran sumar a la Escuela Municipal de Hockey, los días, Sí. el horario. Bueno, nosotros actualmente estamos entrenando martes y jueves. Categoría infantil de 18 y 30 a 19 y 30. Categoría juvenil de 19 y 30 a 21 horas. Estamos en el polideportivo esos días, martes y jueves. Perfecto. ¿Y tiene algún costo? No, no, totalmente gratuito. Nosotros contamos con los elementos, palo y bocha, así que pueden venir nomás. Ah, eso justamente te iba a preguntar. En el caso de Sí. que la persona no tenga el palo, ustedes tienen. Sí, nosotros tenemos acá para prestarles, así que no habría ningún problema. ¿Este es el primer encuentro que hacen o ya vienen teniendo otros encuentros más? No, nosotros ya hemos ido a la localidad de Tránsito, Temple, al Rivadavia. Nos tocaba ahora ser locales. Claro. ¿Y Sí. cómo ves el entusiasmo de las chicas, Hoy, el sí. progreso? ¿Cómo lo ves? Ellas estaban re ansiosas porque, bueno, al ser acá en nuestro pueblo pueden venir a verlas. Por ahí se complica, hay más un fin de semana. Así que estaban re ansiosas, la verdad. Le pusieron mucho entusiasmo al entrenamiento durante la semana. Y me ayudaron un montón. Así que re felices. Bueno, ayer estuvimos haciendo un sorteo porque las chicas estuvieron haciendo la rifa Sí. para el tema de la camiseta, así que es algo muy bueno que ya seguramente en pocos días van a Ya poder lo. concretar el. Sí, nosotros en realidad ya contamos con las nuevas camisetas de la municipalidad, pero queríamos realizarnos unas personales con nuestros nombres y que sean de la disciplina hockey. Claro, está bien, y la felicito porque que tengan ese entusiasmo también de progresar y digamos, sumar nuevas alternativas, ideas. Si bien vos decís que ya tenían una camiseta que las identificaba, pero ya personalizar un poco más, eso lleva a seguir subiendo de nivel y profesionalizar no solamente el juego, sino también la indumentaria. Sí, también apropiarse del deporte, por así decirlo. Así Exactamente. que. Y te quería consultar, ¿cómo has visto el crecimiento? ¿Se han estado sumando este año varias personas al hockey? Sí, este año en la categoría infantil se me han sumado varios. Contamos aproximadamente con 25 niños. Y en juvenil también. También somos aproximadamente 20. Así que re felices. Bueno, ¿y el próximo compromiso tienen fecha, saben el lugar o están El estudiándolo? próximo, la idea es que sea de infantiles, Sí. pero todavía no tenemos fecha aproximada. Ya nos vamos a coordinar también para realizarlo en nuestro pueblo. Claro. Está bueno que también tener esa conexión con otras localidades para también hacer y poder practicar y tener estos encuentros deportivos de hockey. Sí, también a ellas las entusiasma en los entrenamientos y a seguir creciendo. Exactamente.
Bueno, Betiana, no te quitamos más tiempo. Sabemos que están ahí en el tema del partido, estás dirigiendo a las chicas y demás. Así que, bueno, felicitarte por tu trabajo, tu labor. Saludo a las chicas, todos los éxitos para hoy y que sea una linda jornada de hockey. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Saludo a todos. Adiós. Bueno, mientras nosotros estamos compartiendo lo que son las imágenes en vivo de la competencia, el encuentro que se está desarrollando en el Playón Polideportivo, para todos aquellos que están siguiendo la transmisión a través de la red social Facebook, ya después también va a ser subido en otras plataformas, en el Instagram y en el canal de YouTube. Estamos tomando las imágenes en vivo de lo que está aconteciendo en este encuentro lindo donde está la Escuela Municipal de Hockey de Río Primero. También está el Club Rivadavia de acá de la localidad y la participación también de hockey de otras localidades como en el caso de Tránsito. Mientras seguimos tomando las imágenes en vivo con el móvil de la FM Azul de lo que está aconteciendo en este encuentro de hockey en Río Primero.